vidas. Nos presentamos todos ante Él. ¿Saben por qué? Porque nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y Él es todopoderoso, bueno y misericordioso, también generoso, rico en bendiciones, rico en poder, rico en misericordia, para bendecirnos a todos sin excepción. Amén. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, nuestras vidas son cambiadas, nuestras familias son cambiadas, y puede que aquí lleguemos con las manos vacías, pero de aquí salimos con las manos y el corazón lleno de bendiciones, lleno de bendiciones, lleno de bendiciones, lleno de bendiciones. Y yo quisiera en esta reflexión de la palabra de Dios hablar de lo más importante y de lo que depende todo lo demás: nuestra relación de amor y amistad con Dios. Y cómo desde ahí, desde esa relación de amor y de amistad con Dios, toda nuestra vida cambia, toda nuestra vida se renueva, toda nuestra vida se transforma, toda nuestra vida se llena de bendición. Y estamos en una lluvia de bendiciones, y pedimos y queremos y deseamos lluvia de bendiciones. Y yo te digo que si tú restauras tu relación de amor y de amistad con Dios, van a venir grandes lluvias y aguaceros de bendiciones sobre tu vida, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. La Escritura nos habla de diferentes hombres y mujeres que tuvieron una relación de amor y amistad con Dios. Ustedes conocen que Adán y Eva estaban en el jardín de Dios y tenían esa comunión plena, perfecta con Dios, de amor y de amistad con Él. Pero por los engaños de Satanás, del diablo y el pecado, esa relación se rompió, se dañó, de parte de los hombres, no de parte de Dios. Y por eso Dios desde entonces siempre desplegó y desarrolló todo un plan de amor y de salvación para todos los hombres, para todos nosotros. ¿Qué es lo que pasa también ahora con nosotros cuando todavía pecamos, todavía caemos en faltas hacia Dios y somos nosotros los que rompemos esa relación con Él? Pero déjame decirte, el hecho de que tú rompas la relación con Dios no quiere decir, con tu pecado, no quiere decir que Dios la quiera romper contigo, porque Dios te sigue amando, porque Dios ama al pecador, y aunque no aprueba el pecado, Él es bueno y misericordioso para perdonar todos nuestros pecados, e insiste hasta volver a reconquistar nuestra vida, porque nos ama de verdad. Y bueno, ahí tenemos a Abraham, un hombre que por la fe caminó hacia la tierra prometida, que dejó su familia, dejó su tierra, dejó sus bienes por ir hacia Dios, hacia donde Dios lo guiaba. Ese era un hombre guiado por Dios, ese era un hombre en comunión con Dios, que amaba a Dios, que tenía amistad con Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo. Léelo en el libro del Génesis, capítulo 12. Te bendeciré en gran manera y haré que seas bendición.
le dijo el Señor a Abraham. Y yo te digo que si tú también escuchas la voz del Señor, y si tú también sabes caminar con Él, y sabes desprenderte y dejar atrás todo aquello que debes dejar atrás, que te ata, que te encadena, que no te deja ser libre, que no te deja ser feliz, vas a avanzar hacia esa tierra prometida que Dios te quiere dar. Y vas a alcanzar y a conquistar eso que Dios te promete. Y yo te puedo asegurar por la palabra de Dios que Dios te bendecirá y que tú también serás bendición, serás bendición, serás bendición, serás bendición. Dele fuerte ese aplauso al Señor, dele fuerte ese aplauso a Él. Así pasó con Abraham, así puede pasar contigo, conmigo. Si tenemos fe en Él, si caminamos con Él, si cultivamos nuestra relación de amor y amistad con Él. Moisés, ustedes saben la historia de Moisés. Se dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como se habla con un amigo. ¿Cómo se habla con quién? ¿Cómo se habla con quién? Con un amigo. O sea que para Moisés, Dios era un amigo. Y para Dios, Moisés era un amigo. Yo te pregunto y me pregunto, ¿quién es Dios para ti? ¿Es un amigo o no? Si es un amigo, bueno, Padre, Señor, Todopoderoso, pero también es amigo. ¿Y qué significa que Él es amigo? Que tú puedes confiar en Él, que tú puedes compartir con Él, que sabes que Él te escucha, que sabes que Él te ama, que sabes que Él está contigo en las buenas y en las malas, que sabes que siempre puedes contar con Él, que sabes que puedes hablar con Él sinceramente, que sabes que puedes hablar con Él de corazón, que puedes ser con Él como tú eres, que no necesitas aparentar nada ante Dios. Hay gente que a veces para acercarse a Dios piensa que, y agradarlo, piensa que tiene que hacer teatro o hacer un dramatizado, o no sé, para tratar de convencer a Dios. Entonces eso, blanquean los ojos así y hacen cosas que nunca hacen. Y creo que no se trata de eso. Se trata de ser como somos, porque Dios nos ama así como somos. Y Moisés hablaba con Dios como se habla con un amigo, con un amigo. Quiero que sepas que Dios es siempre un amigo que está a la puerta, tocando. Y si tú le abres la puerta a ese amigo y lo dejas entrar en tu vida, y lo dejas entrar en tu casa, y lo dejas entrar en tu familia, ese amigo llenará de luz y bendición toda tu vida. Él es un amigo a la puerta. Acuérdate que Jesús dijo: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré y cenaré con él y me quedaré con él. Dios es un amigo a la puerta, no un enemigo. Y tengamos cuidado con esto, porque ciertamente hay enemigos que nos rondan y que también en cierta manera nos están llamando. Y a veces por ignorancia o por tontos o por falta
de sabiduría o de conocimiento, terminamos abriéndole la puerta a los enemigos y cerrándole la puerta al amigo. Pero esta palabra te la estoy compartiendo para que también tú, a partir de ahora, pongas en orden tu vida, tu casa, tu familia, tu relación con Dios, para que tú le cierres las puertas a los enemigos, al mal, al pecado. Le cierres la puerta a la incredulidad, a la duda, al miedo, a la depresión, a la violencia. Le cierres las puertas al mal y le digas: basta ya, no quiero seguir abriéndote la puerta. Piensa hoy cuáles son esos tus enemigos y ciérrale las puertas a ellos. Pero hoy toma la decisión de abrirle las puertas al amigo que es Dios, al amigo que es Jesús. Ábrele las puertas a Él, ábrele las puertas al Espíritu Santo. Ustedes no se imaginan lo que pasa y lo que puede llegar a pasar cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida al Espíritu Santo. Esta misma mañana, acá en esta lluvia de bendiciones, al abrirle las puertas al Espíritu Santo, van a pasar cosas maravillosas, cosas increíbles, cosas poderosas en nuestra vida. Van a pasar, van a suceder, porque cuando Él entra, cuando Él viene, Él todo lo hace nuevo, Él todo lo cambia, Él todo lo salva, Él todo lo sana, Él todo lo libera. Y el Espíritu Santo es real, es verdadero, es omnipresente, y basta que tú lo llames, que tú lo invoques, que tú le abras tu corazón, y entonces, como en Pentecostés, tu vida se llenará del soplo poderoso del Espíritu de Dios. Amén. Dele la gloria al Señor.